¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos de vuelta y esta vez para dar más información acerca de Crash Bandicoot 4 It's About Time, en la cual se han mostrado 6 nuevas imágenes de las cuales se puede sacar mucha información que antes no habíamos visto. Así que vayamos analizando cada una de ellas para conocer más acerca de este próximo título de Crash Bandicoot. Bueno, la primera imagen que vemos es este Crash con una pose super cool que se presta para hacer una infinidad de memes y que esta parte ya se había visto anteriormente en un gameplay de Rapero Quavo. En esta parte nos dan dos opciones que son continuar con el siguiente nivel o repetirlo si es que se nos olvidó algo y queremos conseguir algún reto o el 100% de dicho nivel. Una pantalla con dos flechas muy simples, pero que sin duda alguna Crash le da mucha frescura. Mi curiosidad es qué pasará con la animación de Crash si le indicamos que queremos regresar a repetir el nivel. Es algo que descubriremos conforme se nos vaya brindando más información. ¡Sí! ¡Sí! En esta otra imagen logramos ver a Crash encima de una caja checkpoint y un nivel que ya se nos ha mostrado muchas veces, pero aquí lo importante es rescatar esta bellísima ilustración de Crash y que debajo se nos muestre un gran icono de una calavera para mostrarnos las veces que ha intentado pasarse el nivel sin éxito alguno. Ya que si ustedes recuerdan, en este juego tendremos un modo en el cual podremos fallar una y otra vez, pero también estará el modo clásico en el que tendremos las vidas muy contaditas, y este contador de fallos es para que no llegue alguien y te diga: ¡Hey! Pasé el nivel más difícil. Y después ver su gameplay y decir: ¡Va! Te lo pasaste en el modo fácil. Así que esta será la forma de distinguir entre el modo clásico y el modo, por así decirlo, para principiantes. ¡Yo por ahí no paso! Y aquí se nos muestra una vez más la pantalla en la cual un dinosaurio va persiguiendo a nuestro Crashito. Y me llama mucho la atención que en la cámara en estos tipos de niveles se me hace más alejada a diferencia de la primera trilogía, por lo que nos da una visión más amplia del nivel, mas no sé, y me gustaría que así fuera, que la cámara fuese dinámica, es decir, que se alejara, se acercara o cambiara de ubicación según la parte del nivel. Sin duda alguna sería una gran evolución a estos niveles que ya son un clásico en estos videojuegos. Y esta vez, ninguno de mis estúpidos secuaces estará cerca para echarlo a perder. En esta otra imagen hay varios datos curiosos a destacar. En este nivel estaremos en un mundo prehispánico en el que habrá estos curiosos enemigos que me recuerdan muchos a unos enemigos de Rayman Legend, pero no recuerdo bien su nombre, así que si alguien sabe de qué enemigos hablo, háganos saber en la caja de comentarios. Estos enemigos parecen ser como una especie de planta venenosa, y si no, pregúntenselo a Crashito, que ya va directito con San Pedro. Otro dato curioso es la cabeza de este dinosaurio, que está más plana que tus pompillas. No, y hablando en serio, esta parte se parece muchísimo a una parte de un juego de los Looney Tunes. ¿Coincidencia? No lo sé, pero se ve súper cool este nivel. Sin duda alguna, se convertirá en uno de mis favoritos por esta bellísima ambientación. Y miren esos huevecillos que están a punto de brotar para generar más enemigos para Crashito. En esta otra imagen, Cortex se roba toda la atención, pero hay otra cosa muy curiosa, ¿la notan? Sé que son gente muy inteligente y se han percatado que los tamaños de las Goombas son diferentes y hasta la forma. Y si regresamos a esta imagen, logramos ver cómo esta caja tiene el icono de la Goomba más grande, por lo que eso podría tratarse de una Goomba con más contenido, es decir, que nos dé más números de Goombas. Al principio pensé que podría tratarse de la posición en la que están las Goombas, ya que recordemos que las Goombas siempre están girando, pero la diferencia en tamaño y forma es mucha, por lo que podría tratarse de una Goomba distinta a la habitual. En cuanto a Cortex, ya es sabido que por momentos manejaremos a Cortex desde la perspectiva del villano y con mecánicas distintas a Crash y Coco. Lo curioso es que este nivel también es utilizado para Crash y Coco. ¿Será que cada nivel tendrá la posibilidad de pasarse con los héroes y villanos, pero con diferentes mecánicas? Sin duda alguna, es algo que me encantaría ver y jugar. Y ya por último tenemos a Rodolfo el pez, el cual ha sido... Ah, ¿qué dijeron, eh? ¿Qué dijeron? Por favor, crítico, séntate en Crashito. En esta parte logramos ver algo que ya se nos ha mostrado muchas veces, y que si acaso te has perdido alguno de mis videos anteriores, déjame decirte que esta caja sirve como interruptor, es decir, cuando la actives se activarán unas cajas que antes eran invisibles, pero cuando actives este interruptor se activarán durante un segundo, por lo que eso no nos da tiempo de pasar sobre ellas, por lo que tendremos que utilizar la máscara del tiempo y así pudiera abrirnos paso en esta peligrosa aventura. Algo que me ha gustado ver en estas capturas es que se nos muestra el total de Goombas que tenemos que recolectar durante todo el nivel, por lo que esto podría tratarse de una nueva mecánica de recolectar todas las Goombas posibles y así darnos algún
alguna tipo de gema o algo extra, por lo que ya he sabido que con 100 Goombas nos van a dar una vida, pero aquí no nos marca 100, sino el total de Goombas que hay en cada nivel. Tendría lógica que por cada fallo nos quitaran Goombas y el game over sea cuando se pierdan todas las Goombas, pero al ver el contador de fallos, creo que recolectar todas las Goombas va más allá. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, gente, esta es toda la información hasta el momento. ¿Tú qué opinas acerca de lo que has visto? No dejes que solo opine yo y deja tu opinión en la caja de comentarios para así entre todos compartir diferentes puntos de vista. Espero que les haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.